Buenas, bienvenidos a una nueva video de acción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este pequeño video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales como el Instagram y el OnlyFans, dos redes sociales súper diferentes, ahí con contenido completamente diferente. Abajo van a tener una descripción de lo que es mi OnlyFans en este caso y qué contenido o material subo a esa red social, que por ejemplo esa red social es única, no subo ese material a ningún lado, es solamente de ahí. Y nada, también van a tener abajo en la descripción lo que son el video oficial al que estoy reaccionando y van a tener también lo que sería el video de 5K, cuando lleguen los 5K, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poquito más, ahí abajo lo van a tener. Y dos videos especiales de preguntas y respuestas incómodas, parte 1 y parte 2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lista de reproducción. En este caso, Sofía tiene su propia lista de reproducción. Si quieren pasar a chequear qué temas ya tiene reaccionado. Y bueno, a futuro se van a venir más. Ya no pongo más la meta de likes, así que nada, no se preocupen por eso. Y si sos novito por el canal, me encantaría que formes parte de los malitos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo puedes hacer suscribiéndote por acá. Le das a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Y qué más? Nada, creo que estamos ahí con todo. Vamos a ver con quién nos encontramos en este video, porque es un estreno y es Mishkat, Sofía Reyes y De La Ghetto. Goofy se llama, parte 2 puede ser. La verdad que yo la primera parte no la tengo, no sé por qué se llama parte 2. No estaba tanto que había una parte 1. Estoy cagado ya, no había leído el mensaje, pero bueno, el mensaje no, sino que el título. Pero bueno, vamos a ver con quién nos encontramos en este video. A esa, a Mishkat nunca la había escuchado. Creo. Nada, si quieren dejarme información de ella abajo en la descripción. Vieron ahí abajo en los comentarios. Me dejan información si sos fan de ella. Me pones de dónde es, de qué país es, o cuántos años tiene, hace cuánto está la música, qué género se dedica. Y, o toda la información que vos quieras dejarme ahí abajo. Al comentario que tenga más información sobre Mishkat, lo voy a dejar fijado, así si otras personas pasan por acá por el canal tampoco la conocen, tengan un panorama de quién es, así también aprendemos, saben que el canal va a eso, aprender a conocer a los artistas por ustedes, así que nada, sería más fácil ir a Wikipedia a buscar quién es, pero no, prefiero eso yo. Me gusta la voz, tiene una voz como sensual, bastante sexy con esa rotura en su voz. Wow, me gusta, me gusta. ¿Vieron? Tiene esa voz rota que está genial. Wow, qué bonito. Me gusta que Sofía siempre tiene como muchos colores en su personalidad en general. Me refiero a sus outfits, están súper coloridos. Siempre le llama la atención eso mucho. Mucho llama la atención que tenga tantos colores. Y es como que le gusta mucho eso, tener muchísimos colores en sus outfits, en los videos también. Mega sexys ambas desgraciadas
Súper sexy los outfits, están muy buenos. La verdad que no tienen como set así, súper mega producidos. Pero están perfectos. Porque tienen mucho outfit. Y te llama la atención el outfit, no el escenario. O el set, o como quieran decirle. Es una muy buena compensación de no tener un super set. Estas pantallas de colores con sus outfits, es como que les quedas mirando más a ellas, no quieres ver nada, solamente a ellas, está genial. Yo digo los focos. You like a boss, baby, dime, yo me monto. Yo te busco en el Royce o en el Lambo. Just tell me dónde quieres y te lo mando. Ella de la calle, ella quiere el flow. Su cuerpo que la controle porque ella nunca te conforme. Tiburón de agua dulce, yo te dejo que me use. Siempre caigo en tu trampa, me gusta cuando me seduce. Hey, mira que te enseño, solo préstame tu lengua para ver cómo tu cuerpo con el mío huele a yenga. Dime si tú quieres la luz. Me gusta, entró súper bien, es de la gueto. Tiene mucho flow para cantar. Me gusta, para rapear. Me gusta, tiene mucho flow, tiene ese feeling que tienen que tener. Bien, me gustó mucho. Me gustó mucho. Una canción súper arriba. La verdad que no la tenía ella. Esperen que vuelva a leer el nombre de cómo se llama ella. Esperen, lo dejé por acá abajo. Mishkat. La verdad que no la tenía ella. Coméntenme allá abajo información, les agradecería de corazón. Me gustó el video, me gustó la canción, me gustaron los tres. Buena química los tres. Lástima que él no estuvo con ellas. Hubiese estado genial ahí verlo ahí, o en el medio. Vieron cuando estaban tiradas en el piso. Verlo parado ahí en medio de ellas. Hubiese sido un poco genial. Me gustó la canción, entendí parte y parte sí, parte no. Mi inglés es bastante malo, pero cantaban bastante rápido. Cuando cantan muy rápido, mi inglés se va al carajo, no entiendo un pomo. Pero bueno, tendré que escucharla y ver la letra traducida, así entiendo un poco mejor. Me gustó mucho. Set, outfit, el beat de la canción, súper arriba. Se veían mega sexys, ambas mega sexys. Y buena entrada de la gueto. Puntaje para esta canción del 1 al 10. 9.75. Me hubiese gustado que él esté ahí. Sé que es por pandemia. Sé que es por pandemia que no pueden estar juntos. Pero me hubiese encantado verlo ahí. Ese poquito hace como el plus. Ese de verlos juntos. Porque ellas dos estuvieron juntas. Pero bueno, un tercero ya es bastante. Así que nada. Coméntenme qué les pareció. Y si también les hubiese gustado verlo junto a él o en cualquier parte del set. Los tres juntitos. Hubiese estado genial. Pero bueno, abrazotes.